es un producto innovador, solidario, alimentario, de beneficio social y de cuidado de la salud. Son tortillas de coco, moringa o chiles secos. Es Nutriguma, una idea de alumnos de la licenciatura en gastronomía de la Universidad Tecnológica de Acapulco, materializado por la Ingeniería en Desarrollo de Innovación Empresarial de esta misma universidad, y que ganó el Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento ante más de 115 universidades politécnicas de México. Este proyecto tuvo un largo camino, una investigación de varios meses, con pruebas de elaboración, constancia, sabor, mercado, entre otros aspectos, pero que al final resultaron en un producto nunca antes visto. ¿Qué diferencias tienen? Pues tienen mucho más minerales, vitaminas, zinc, calcio, ácido fólico. ¿Son más benéficas para la salud? Sí, son más benéficas para la salud que una tortilla convencional. ¿Por qué? Porque las tortillas que nos venden le ponen cal y procesos químicos, y lo que nosotros hacemos es el puro maíz en nixtamalización, se muele y esto, o sea, es natural. El costo de un paquete de tortillas es de 25 pesos, contiene medio kilo, aproximadamente 20 o 25 tortillas, las cuales pueden ser consumidas por pacientes diabéticos o que requieren una dieta estricta o baja en grasas. No tiene conservadores, colorantes, ningún químico. Lo único especial que tiene es la forma de sellado al vacío, ya que absorbe todo el aire y eso hace que no se reproduzcan las bacterias. Este producto se presentó en la Semana Guerrerense del Emprendedor, un proyecto integral y cobijado por un grupo interdisciplinario, como estudiantes de la Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, quienes realizaron el proyecto de inversión, con una comprobación técnica, financiera y administrativa, y una estrategia de mercado técnico, presentando un producto factible y con precios rentables. El logotipo hace referencia a lo que es la cultura mepay, a los nutrimentos. Los colores son colores que incitan a lo que es comer, colores llamativos. El nombre significa guma, que viene de lo que es la región montaña del estado de Guerrero, quienes en épocas de escasez de maíz combinaban lo que es la tortilla, el maíz con un componente que era el plátano. De ahí también surgió la idea de innovar lo que fue la base de la comida mexicana. Estamos viendo que ese proyecto no nada más se quede aquí como institución, sino que salga al mercado y nos pongamos a trabajar a nivel nacional o estatal con restauranteros, negocios, empresas como algunas de estatales aquí o a nivel nacional. Estuvimos una expo la semana pasada en donde estuvimos nuestro stand y se acercaron gente, productores o empresas se acercaron y nos propusieron de una manera fácil para que nosotros pudiéramos tener un contacto directo con ellos y poder vender nuestro producto. Como parte del fomento a los estudiantes para que desarrollen más ideas de este tipo, esta universidad organiza un encuentro gastronómico multicultural de cocinas tradicionales del 6 al 8 de diciembre. Tendremos ponentes de talla internacional y nacional. Los países invitados que tenemos es Colombia, Perú y Brasil. Con estas ideas, los jóvenes siguen demostrando que el ser emprendedor es una de las opciones económicas que toman mayor auge en las nuevas generaciones. Israel Ricardi, Noticieros Televisa.